Hola Telefangers, soy Beck y esto es Wario Land 4. Bueno, este juego es un juego que jugaba yo cuando era pequeño. Bueno, ya también. La cuestión que me lo jugué entero, me pasé millones de veces, me hice más o menos todos los secretos que hay. Así que voy a intentar hacer todos los secretos que hay en el juego. O todos los que pueda, vamos. A ver, voy a empezar. Normal, porque lo difícil ya es demasiado. Música dramática. Bueno, de momento solo se puede entrar en este pasadizo, que es el donde estoy en el primer nivel, donde se aprende a jugar aunque llegues a jugar. En fin, voy a empezar. Y bueno, creo que cada capítulo era un nivel. Y a ver, si hay que subir por aquí. Si es que me lo sé de memoria ya, básicamente. Estos bichos no hacen nada. Pero si doy un culetazo en el suelo, se cambian de color y sueltan más monedas. Es un secreto. Para todos. Y en cada nivel hay que ir cogiendo estas cosas. Si consigues las 4 de cada nivel, pues abres la puerta al jefe final de... Tampoco hace falta hacer eso. A ver cómo salta aquí. Que como es un mando, no estoy acostumbrado a jugar en la Game Boy y estoy usando un mando del ordenador. Creo que este es el emulador. Y bueno, cojo los... Mierda, tenía que haber hecho el culetazo. Ahora ya nada. Ay. Hay que coger las monedas antes de que me aparezca, porque si no... Aquí es donde hay que tirar toda la pastilla. Ahí ponen los controles, pero ya no lo sé. Voy a intentar mirarlos. Bueno, así que no se me olvida. Uy. Yo llevo un diamante escondido, los diamantes los tengo que encontrar. Están los zafiros que dan 10 puntos, los rubis 100 y los diamantes más difíciles de encontrar dan 1000. Esto se lanza. Bien, bien lanzado. Aquí esto es secreto, bueno, no tampoco es muy secreto. Y luego están los bichos estos que también se pueden cambiar de color. Aquí cuanto más color más chungos, pero más puntos. Y esto es para rellenar todas las vidas. Que tiene 8 vidas, tiene que poder hacer como en Zelda. Más o menos. A ver si consigo eso rápido. Vaya, no me da el tiempo. Que estoy haciendo.
Ese en cuanto me vea, se va a hacer mi pegada justo. Bien. Ahí estamos. Sí, sí, es facilísimo. Ahí está la llave. Esto sí sirve para el siguiente nivel. Básicamente. Esto hay que cogerlo antes de coger el cofre, hay que cogerlo de delante, porque si no es imposible. Ahí. Y esto se lo viene siendo el contador para abrir el portal, el portal. Ya que llegan hasta el portal, pues hemos entrado antes de que se acabe el tiempo. Hay que ser rápido, rapidez, eso. Tampoco es tan difícil, 6 segundos he tardado. Es que es facilísimo. Ya lo he dicho. Mejor puntuación en la primera vez que juego en esta partida, vamos. Tu juego se salva siempre que vuelves de un pasadizo. Vamos, es que se guarda automáticamente cada nivel. La llave abre la puerta. Y esto abre la puerta del jefe. Aquí solo hace falta uno, pero en los siguientes hacen falta más. Aquí están los minijuegos, que no voy a jugar porque para qué. Y esto es el jefe final. Que creo que lo haré en otro episodio. Casi mejor. Los jefes finales os haré un episodio aparte también cada uno. Así que like, suscribiros y todo lo que se suele decir, hasta otra.